Momento de tensión. Hoy estamos desde empezamos. Hoy está. Pero viste como que rinde. Tensión, tensión. Alta tensión. Paren todo, claro. Porque claro, con el tema del coronavirus, lo tenemos siempre el mismo tema, siempre la misma pregunta. La gente se pone nerviosa, está un poco inquieta. Y Pampita, mira lo que le pasó a Pampita en vivo. Observa. Falleció un tío hace dos o tres semanas y... Y mi tía me dijo que se le podía dar la mano de laburo a mi tío, ¿viste? Empezar a laburar lo que mi tío hacía, es un bolonqui. Y bueno, el tema está en cómo voy a hacer para... ¿Y qué hacía tu tío? Me rompí el culo a los curiosos. Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar en el programa. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Sí? Como ustedes saben, el... coronavirus. Hola. Tenemos en estos momentos más de 170.000 casos. Virus de mierda. El problema es que en China estaba disminuyendo, pero en Europa ha aumentado mucho y el problema es Italia y España. No se puede hacer más lento. Por eso realmente estamos bastante preocupados. Virus de mierda. ¿Vio las tallitas que vienen con... ¡Ay, boludo! Que esto para las superficies es ideal. Esto sirve. Sí, sí. Para desinfectar todo. ¿Eso sirve tenerlas? Evita el contacto con cualquier persona que gane menos de 200.000 pesos por mes de bolsillo. Este es un consejo para la vida, más allá del coronavirus. Va. Sí, eso si uno la consigue, sirve. Bien, bien, eso sirve. Después... Desinfectan el celular, desinfectan su cartera. Claro, el celular es un... Es algo que usamos todos los días. Es un foco de infección el celular. Desinfectan todo lo que tengan adentro de la cartera, billetera, sí, ¿no? Todo. Porta documentos. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Perfecto, eso con alcohol a 70 se puede limpiar y no hay ningún problema. ¿Me entendiste? You understand. Perfecto. El volante del auto. Sí, yo pongo alcohol en gel. Muy bien. El volante del auto. Ah, mira, el volante del auto también. Ah, mira. Después tenemos el alcohol puro, ¿sirve? Porque si no tengo alcohol en gel, me llevo en el auto una botellita de alcohol puro. Dios mío, siempre te faltan 5 palpizos. ¿Me lo paso en las manos también sirve o no? No es eficaz. Cuidado, ¿eh? Es mejor el alcohol a 70. Es decir, 3 partes de alcohol y una de agua. Champán, Rusi. 3 días después. ¿Qué se supone que va a pasar en la Argentina, doctor, teniendo en cuenta lo que vamos viendo en países como China, España, Francia? Aguante Brasil, loco. Teniendo eso como ejemplo. Dale, ponelo. Latinoamérica es en general un lugar que no hay demasiados casos. Virus de mierda. Y esperemos que eso siga así. ¡Por favor! ¿El hecho que llegue el invierno es un problema para nosotros? Va a depender de nosotros. No hay diferencia entre el invierno y el verano para este virus. ¿Qué le más? No. Ah, entonces es mentira que se moría a partir de los 25 grados. Qué pregunta estúpida. Porque no hay diferencia entre el invierno y el verano. No hay diferencia entre el invierno y el verano para este virus. Porque no hay diferencia entre el invierno y el verano. Te va a volver loco. Aguántatelo cuando te tocas el pelo o algo, porque nos tocamos la cara muchas más veces de lo que nos imaginamos. También te lo traes. Mejor, más que el guante, lo que más sirve es lavarse las manos con frecuencia. ¿Te quedó claro? Choqueados. Hay que decir que el doctor que estaba, que habían conseguido este móvil, es el doctor Stambulian, que es como una eminencia en infectología. Es un prócer. De hecho, hay un montón de centros vacunatorios que tienen su nombre, porque, bueno, es un prócer justamente de la infectología. Y está un poco hinchado las pelotas, me parece, y ¿no? bueno, otra vez lo mismo. Sí, alcohol al 70. Doctor, alcohol puro. ¿Qué me tengo que poner? Alcohol al 70, alcohol en gel. Invierno, verano, claro. Que ya los periodistas empiezan a repetir las preguntas, pues no tienen nuevas. Y hay que llenar. Y porque mide mucho. Porque cuando vos tenés que hacer una hora y media de coronavirus, más vale que vas a repetir preguntas. Y cuando viene el próximo invitado, le hacen las mismas otra vez. ¿Pero qué alcohol me voy a poner? ¿Cómo hacemos? También, ¿sabes por qué ocurre? ¿Qué? Porque circula, volvemos a lo mismo, circula tanta falsa información que lo que hace Stambulian es desmentir y desmentir y desmentir información falsa que corre a través de las redes sociales. Claro, pero no estaba para esos temas. Pobre Stambulian, le mandamos un beso con tantas satisfacciones que nos ha dado. Bueno,